Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de PS News. Hoy día lunes comenzamos la semana luego de este fin de semana que seguramente muchos habrán podido disfrutar. Pero vamos a comenzar directamente con las noticias y los títulos. Volvió la acción al casino de Puerto Madero. Hoy se está realizando la segunda fecha de la Madero Master Cup Revival. Dan Smith dentro del top 10 del ranking del Global Poker Index y en la lucha por el Player of the Year. Spring Championship of Online Poker en Poker Stars. Repasamos los resultados más importantes del fin de semana. Comenzamos el día de hoy comentando lo que está sucediendo en el casino de Puerto Madero, donde se está realizando la segunda fecha de la Madero Poker Master Cup Revival, uno de los circuitos más importantes que tiene la oferta de torneos aquí en la Argentina, pero en esta ocasión lo más importante es en Puerto Madero. A las 14 horas comenzó esta segunda fecha de la Madero Master Cup con los jugadores habituales del circuito, por supuesto, y muchos de los mejores del país. Y dentro de instantes nada más estará comenzando el segundo turno de esta Madero Poker Master Cup para completar ya el cupo de los jugadores y cerrar la inscripción. Veremos cuántos serán al final del cierre del registro tardío de esta Madero Master Cup. Como es habitual, tendrá un buy-in de 5.000 pesos, como es habitual este año que ha cambiado el buy-in, será de 5.000 pesos, 20.000 puntos en fichas para cada jugador, cupo de 220 jugadores. Las ciegas cada 40 minutos del día 1 y el día 2 ciegas cada 50 minutos. Pero recordemos también que se realizará el torneo Second Chance, que tendrá un costo de inscripción de 800 pesos con revives ilimitados. Mañana se realizará, por supuesto, el día 2 y veremos quiénes son los afortunados de pasar a esta segunda jornada y ya entrar en la lucha directa por la mesa final y el título de esta segunda fecha de la Madero Poker Master Cup allí en el Casino Flotante de Puerto Madero. Continuando con la información, vamos a hablar de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Hay un jugador que ha tomado muchísimo protagonismo en lo que es el Global Poker Index y se trata de Dan Smith. ¿Pero por qué? Porque en los últimos eventos, más precisamente en la gran final del European Poker Tour de Monte Carlo, Dan Smith estuvo realizando muchísimos eventos paralelos con buy-in bastante interesante y esto ha hecho que sume puntos muy importantes para posicionarse de muy buena manera en lo que es el ranking del Global Poker Index. Gracias a todos estos trabajos, Dan Smith ha logrado colocarse en la sexta posición del ranking del Global Poker Index, pero atención, lo más importante es que comienza en la lucha a meterse directamente en la lucha de lo que es el ranking de jugador del año que tiene la Federated Sports and Gaming y el lugar es más que importante porque logró colocarse en la segunda posición de este ranking. Pero a continuación, y hablando de ranking, vamos a repasar cómo ha quedado el Global Poker Index. El primer lugar es para Bertrand Grospelier, ya lo habíamos anticipado, pudo ingresar la semana pasada, 2.927 puntos con 31, esto es el primer lugar. Segunda posición Jason Mercier, 2.909 con 37, tercera posición para David Sanz, 2.581 con 70, cuarto Sorel Mitzi, 2.553 con 66, quinto lugar para Eugene Kachalov, 2.439 con 03 y decíamos Dan Smith, sexto lugar, 2.430 con 18. Lo sigue en la séptima colocación Noah Schwartz, octavo lugar para Stephen O'Doyer, noveno Jonathan Duhamel y décima posición para Daniel Negreanu. Y también vamos a hablar cómo ha quedado el ranking de jugador del año que mencionábamos recién de esta Federated Sports and Gaming con Dan Smith en segundo lugar. En esta ocasión, el primer lugar es para Jonathan Duhamel en la lucha por jugador del año, 595 puntos con 68. Segundo, Dan Smith, 534 con 42. Andrew Budbaker, 511 puntos con 97 en tercer lugar. Samuel Chartier, 478 con 70 en el cuarto. Quinto, Bertrand Grospelier, 454 con 85. Y lo sigue Noah Schwartz, Martin Jacobson, Vyacheslav Igin, Justin Bonomo y Leonid Bilokur en la décima posición, el top 10 de este ranking de jugador del año de la Federated Sports and Gaming.
Y hablando de torneos, se realizó en Francia, en Anneville, una nueva fecha de lo que es este torneo francés. Y el ganador fue David Jacobson, quien se quedó con la victoria. 317 participantes, Benjamin Dobson, perdón, el nombre, 317 participantes fueron los que se anotaron de este torneo francés para disputar por una bolsa de premios más que interesantes. Y como lo hacemos siempre, por supuesto, vamos a repasar cuáles fueron las posiciones finales y los cobros. Benjamin Dobson, primer lugar, 70.000 euros de premio. Guillem Ruron, 44.320. En segunda posición. Tercera posición, Johannes Meyer sub Ben Dischhoff, 30.000 euros, qué nombre. Cuarto lugar para Michel Duber, 24.000 euros. Quinta posición para Marc Haigebar, 19.200. Jean-Michel Tessier, en sexto lugar, 15.300. Enrico Rudelitz, séptima colocación, 11.800. Y Jonathan Cliffa, 8.800 euros en el octavo lugar de esta mesa final, de este torneo francés, como decía, y el ganador fue Benjamin Dobson con 70.000 euros de premio. Luego del Francia Poker Series vamos a ir a la agenda y los torneos para los próximos días. Hoy lunes a las 14 comenzó a las 21 horas una nueva fecha del Poker Go en el Casino Melincué. El costo de inscripción, 200 pesos. El 17 de mayo se jugará una nueva fecha de la Madero Poker Experience Freeze Out. El buy-in, 600 pesos. El 18 de mayo tendrá lugar en el Iguazú Gran Hotel y Casino la primera edición de las Iguazú Poker Series. El buy-in, $1,000. Vamos a una pausa, al regreso estaremos repasando lo que sucedió el sábado en el Casino de Santa Fe con esta nueva fecha del torneo Póker de Otoño en el Casino de la capital santafesina.